En el sur de la ciudad se vivió el reto Boza al Parque, que tiene como objetivo generar espacios deportivos y saludables en la ciudadanía. Durante el fin de semana se habilitaron 5 lugares de la localidad, donde más de 1000 personas realizaron actividades físicas en simultánea. La Plaza Fundacional y los parques El Regalo, Portal del Sol, Betania y Autopista Sur de Boza fueron los escenarios para que miles de habitantes de la localidad disfrutaran reto Boza al Parque. Escogimos 5 parques de nuestra localidad ubicados en todas las 5 UPZs en el que podrán participar más de 1000 habitantes de nuestra localidad. Nuestro objetivo, promover actividades físicas que mejoren nuestra salud física, mental y emocional de los habitantes de nuestra localidad. Tras la pandemia por COVID-19, la importancia de ejercitarse es prioritaria para ciudadanos y autoridades. Durante la pandemia y hasta julio del 2022, 2.172 personas han fallecido por COVID-19 en Boza. Con estas jornadas, buscan incentivar hábitos saludables, fortalecer el sistema respiratorio y además reactivar la economía local. Nos une como comunidad, como personas, como amistades, como familia. Me parece una actividad muy enriquecedora, no solamente para el sector, sino para nosotros como emprendedores. Me parece una oportunidad grande que se debe aprovechar. Durante la jornada se reunieron más de 1000 personas que en torno al deporte y a las iniciativas de negocio locales se concientizaron sobre la importancia de la salud física para su vida. En la localidad la apuesta por la salud va dirigida a 1200 jóvenes con cupos disponibles en clubes deportivos. Unos 1400 adultos mayores se benefician de actividades físicas. Asimismo, 83 personas con discapacidad pueden hacer parte de estas iniciativas.